Muy buena gente, les saluda Rojan. Y ya hace unos días publiqué lo que fue la información respecto a las medallas de la tarjeta perforada del Fortnite. Pues bien, ahora es turno para la parte de los logros del Fortnite. Los logros son los que encontramos en el perfil de carrera, en la pestaña de carrera, si pinchamos. Son estos los que nos aparece aquí. Y que según Epic nos van a permitir presumir, no sé ante quién, sobre este tipo de tarjetas, llamémoslo así, tarjetas de logros que logramos desbloquear. Pero la primera pregunta es, ¿para qué sirven estos logros? La respuesta es tan sencilla que no sirven para nada. Ya está. A ver, me explico. ¿Por qué digo que no sirven para nada? Porque en primer lugar, no sabemos absolutamente nada de cuáles son los logros que hay que desbloquear. Fuera de esto, no conseguimos ningún tipo de recompensa, ni experiencia, nada. ¡Nada! Y fuera de eso, para acabar de rematar, dicen que podemos presumir de ellos. O sea, sería como yo que sé, compartirlo, poderlo mostrar en el perfil y decir, mira, he conseguido esto que nadie ha conseguido. Pero es que ni eso podemos hacer. Entonces, la cuestión es que estos logros para mí los quieren implementar, pero les falta mucho todavía porque están verdes, pero qué cosa más verde no puedo encontrarme en un sistema de logros. La única manera de poder saber cuáles son estos logros que hay que cumplir, para quien no sabe que son los logros en videojuegos, normalmente los de rol, los de rol como el WoW y entre otros. El sistema de logros corresponden a dificultades para completar ciertas tareas y esas ciertas tareas te recompensan ya sea con algo épico, súper épico, único en todo el juego, como puede ser algo sencillo que te recompense con algo sencillito, ¿no? Algo descomplicado. Eso es un sistema de logros. Y en el Fortnite, pues ahora mismo no sabemos nada. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Sencillo. Se ha filtrado una imagen mostrando todo un listado de esos logros que supuestamente tenemos que completar para presumir. No sé a quién, todavía no lo sé a quién. Para presumir. Y ya está. Eso es todo. Es que la única manera de poder enterarnos cómo conseguir estos logros es mediante una filtración. No hay ninguna manera. Estos que he completado ha sido de suerte, casualidad, de momento. A lo mejor he hecho una acción, yo qué sé, me he tirado por ahí un tejado y logro completado. Yo, uy, mira, he acariciado a un gatito y toma, logro completado. Y yo, pues todavía me sorprende aún más. Pero también hay que decir otra cosita. Es que, a ver, lamentablemente esto tiene que recibir una actualización, eso está clarísimo. Y es que por más que tengamos ese listado de logros, hay unos que no se entienden. Los logros tienen que ser descriptivos para poder completarlos. Y lógicamente lo suyo es que se premie con una recompensa. Yo qué sé, por ejemplo, 1000 pavos. Estaría nada mala, que sí. Entonces, hay logros en ese listado que si uno los lee, uno no entiende qué hay que hacer. Por ejemplo, lo peor de lo peor. Algo así, hay un logro que dice una cosa de esas. Yo digo, ¿qué es lo peor de lo peor? ¿Será lo peor de lo peor que uno le pueda pasar en el Fortnite? Pues lo peor de lo peor es que a lo mejor te estés jugando lo último de una partida y una batalla que estás a punto de ganar y en el último disparo que le vas al enemigo se te bloquee el ordenador o se te apague o que ocurra cualquier cosa y que cuando te vuelvas a conectar al Fortnite te salte el logrito. Lo peor de lo peor y uno ¡ah! Yo qué sé. O sea, también falta como que ser algo más descriptivos los logros como para uno saber cómo completar esas tareas o por lo menos hacerse una idea de cómo completarlas. En resumidas palabras, gente, este sistema de logros de momento yo no lo veo que sirva para nada. Tan solo ganarlos por ganarlos y que requieren una actualización para poder implementarlos y como se dice, como Dios manda, porque realmente si se compara con otros videojuegos esto no sirve, como lo he dicho hace un momento y vuelvo y lo repito, para absolutamente nada. Bueno gente, pues hasta aquí este vídeo. No puedo hacer nada más. Me encantaría darles una mejor información respecto a esto, pero bueno, esto ya no está en mis manos. Siendo todo por el momento, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.